¿Qué onda, mi gente? Este es el Creepy aquí trayéndoles otro video. Bueno, el video del torneo, el video que muchos de ustedes están esperando. So, bueno, lo que les quiero decir es que no va a haber torneo, ya no hay más torneo. So, lo siento mucho y pues ya no hay más torneo, ya no puedo hacer nada, así que nos vemos. No, mentira, ok. Sí hay torneo, claro que sí, como van a creer que no, pues este va a ser el segundo torneo en el canal. So, quiero ver. Primero vamos así de hacerlo de un solo, como dijo aquel. Vamos a hacerlo de un solo. Perdón, que mi voz. No, mentira, es que tengo algo de gripe todavía. So, ok, lo primero es esto. Los equipos constan de 5 jugadores. 5 jugadores por equipo. Ok. 5 jugadores por equipo. Segundo, abajo en la descripción les voy a dejar una página. Les voy a dejar una página nueva. Que no es la del clan, sino que es una página nueva. Que se llama Torneo de Call of Duty o Call of Duty Torneo. No la he creado, ya la voy a crear. So, les voy a dejar el link aquí. Van a ir, obviamente le van a dar me gusta y todo, ok. 3, para los líderes de los equipos, mandarme un mensaje con el nombre del equipo y los IDs en esa página, en el link que les voy a dejar en esa página. Los nombres de los equipos, el nombre del equipo y los IDs de los participantes. Son 4 participantes, 4 que van a jugar y el de la banca como siempre. 4, quiero que por favor... estén seguros que sus jugadores van a poder jugar, que no me estén cambiando uno ni otro, ni que porque, o sea, les puedo dar chance y todo, pero tienen que estar seguros que ellos van a poder jugar, ¿me entienden? Y ustedes poder jugar cuando estén todos juntos. 5, si tú tienes otra cuenta y te metes con una al torneo, no vas a poder jugar. Tienes que usar la cuenta que está inscrita. No importa que seas el líder o que yo ya te conozco o que no te conozca. Si no es tu cuenta que está inscrita, no puedes jugar. Hasta ahí. 6. Por favor, los líderes o los participantes, si van a mandar un mensaje para preguntar algo, ok, está bien, pero no estén mandando mensajes constantes, prácticamente todos los días. 7. Tienen que estar atentos. 7 es que tienen que estar atentos a la página. Yo allí voy a preguntar, voy a poner y todo. Tienen que estar atentos. Incluso, bueno, también estar atento al canal. Por cualquier cosa. O sea, lo que yo quiero es que me apoyen y pues uno también les apoya. Número 8. Tenemos un patrocinador, señores. Como ustedes saben, el patrocinador number one. De Guanaco 503. Gracias al Guanaco por patrocinar tarjeta. Ustedes saben que patrocinó tarjeta. A Los Majestadios le regaló una porque él patrocinó una de que matara más ese día. Y ese día pues Los Majestadios mató más, que era de Only Nation. So, gracias al Guanaco. Y tenemos a otro que se llama Luto Whisca, que dice que va a donar también unas tarjetas, unos códigos por ahí, por cualquier onda. Y puede que salga uno que también va a donar el quinto DLC. Ese no se los aseguro, porque acuérdense, no se los aseguro. So, puede que nos done el quinto DLC. Bueno, no que nos done, sino que les dé a ustedes el quinto DLC. So, ok. Número 9. ¿Qué era lo que les iba a decir? Oh, ok, número 9. Los sábados y los domingos... tal vez pueda transmitir, pero en las tardes de aquí, en las noches no sé, no estoy seguro.
Pero los números, los sábados y los domingos tal vez pueda, hay veces que tal vez no voy a poder. Eso sí, no se los aseguro que voy a poder todos los fines de semana. Algunos sí, algunos no. Quiero ver qué otra cosa les iba a decir. Número 10. Por favor, no, ¿cómo les digo? ¿Cómo se los puedo explicar? Bueno, más que todo, que estén atentos, ¿me entienden? Que estén atentos en la página, más que todo, que estén atentos en la página. Porque hay veces que yo ponía a uno de que, o sea, les ponía que si quiénes iban a jugar y entonces solo me salían unos dos y ya. Y cuando ya a la hora del directo me salían más y me decían, pero no nos dijiste nada ni nada por el estilo. Ey, por eso les digo, que estén atentos a la página y al canal. Porque lo que no se los digo en el canal, se los digo en la página. So, ustedes tienen que estar pendientes, por lo menos chequear una vez antes de irse a dormir todos los días. O qué sé yo, solo para ver si he puesto algo o algo así, ¿me entienden? Y otra cosa, los líderes, por favor, no a decirle a los de su equipo que no se pongan a pelear con los de sus, con otros equipos ni nada de eso, porque van a quedar descalificados, señores. Y sí se lo soy honesto, porque ya de último, cuando vi que unos equipos estaban descalificados, que ya los habían dejado afuera, estaban de pelearse entre ellos mismos. Y esto no es así, esto es para conocernos, para crecer. Esto no es para buscar pleito ni nada de eso, para pelear, no. Ey, por favor, seamos, yo sé que muchos que tienen 13, 14, 15 años, pero ya es hora de que vayan madurando, o sea, que ya vayan agarrando más entendimiento que pueden y que no pueden hacer. So, por favor, les pido que no anden peleando con otros equipos, porque si andan peleando, señores, lo siento, pero los voy a dejar afuera. Ok, y otra, a los que les gusta Rainbow, yo voy a hacer directo también cuando pueda, y abajo les voy a dejar también la página de un amigo que sube solo Rainbow, hace buenos videos, él está empezando, so, vamos a apoyarlo, por favor. Ahí abajo les voy a dejar el link en la descripción. So, suscríbanse a su canal y estén atentos, él también hace buenos videos de Rainbow, solo sube Rainbow para los que les gustan. Así que, mi gente, el premio va a ser de $20 cada participante. Estén atentos ahí, $20 cada participante. Así que nos vemos en otro video. Suscríbete a mi canal si no estás suscrito. Y gracias por todos los que siempre han estado pendientes en mis directos, señores. Gracias, se los agradezco de corazón. Y nos vemos en otro videito. Este fue el Creepy.